y ya estamos de nuevo con un nuevo vídeo. De nuevo con un nuevo vídeo. Viva la redundancia. En fin. Un besote a Diego Moreira, en este caso, que es el que me ha pedido esta canción de Offspring, que como ven estamos estrenando grupo nuevo en el canal, que eso siempre es bienvenido. Y también saludar a Bombi Ceci, a Sebastián Medina y a Edgar Eduardo Paz. Espero que les guste el saludo y nos vemos en otro vídeo. Para empezar, la afinación básicamente es la de siempre, mi si sol, re, la mi. Y por mucho que yo esté con guitarra acústica, la tablatura es para la versión original, en eléctrica, ¿vale? Ese no es el problema. Entonces, yo lo explico aquí porque lo dicho, la utilizo para la afinación normal o una un poquito parecida, y la eléctrica la uso cuando son tonos muy extraños, ¿vale? Pues venga, empezamos. Como ven, del 0 al 0,9 está esta parte de aquí que son quintas, básicamente todas las canciones son en quintas, ¿vale? Tienen muchísimas quintas. Y en este caso nos vamos a poner en 7,9, en quinta, cuarta y tercera. Entonces vamos a raguear, después subimos, como ven, hasta sexta, quinta y cuarta con el mismo gesto. Chan, subimos y hacemos lo mismo. Después nos vamos a 5,7, hacemos otras dos. Y acabamos haciendo 9, 11 y 7, 9. Vale, entonces, pam, 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 bajamos. Perdón por eso. Pam, 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 pam. No sabía que tenía puesto el sonido en el móvil. En fin, y como ven eso, 4 veces. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, del 0,9 al 0,14, como ven, después de haber terminado las 4 veces anteriores, acto seguido volvemos a bajar y hacemos, alargamos y entonces palmutamos, palmuteamos, como quiera decirlo cada uno, ¿vale? Entonces, les dejo por aquí lo que es el palmute y lo que hacemos es colocar el costado de la palma sobre el puente para callar un poco el sonido, ¿vale? Y vamos a rasguear así de esa manera, o sea, rasguemos una vez normal y luego con el palmute durante 22 veces, ¿vale? Ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿vale? Y al llegar a 22, acto seguido, sin parar, no, no como estoy haciendo yo ahora, hay que hacer 9 veces más, ya sin palmute, pero digamos de menos intensidad hacia más intensidad, ¿vale? Entonces ya no sería con palmute, haríamos así. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Vale, pues básicamente eso es en ese tramito de 5 segundos. Continuamos. Del 0,14 al 0,23 tienen esto que está aquí, que es más o menos parecido a lo que llevamos haciendo todo el rato, con lo de las quintas y tal, pero ojo, ahora es una vez alargada, ¿vale? Haríamos 13 veces, ¿vale? Después seguidas, sin palmito ni nada, 13 veces seguidas y la 13 hay que alargarla también un poco, así como estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y bajamos hasta 4, 6, ¿vale? Para que se gane. Así, alargadito. Chan, chan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y subimos a 7, 9. Lo mismo, aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en esta 13, después de alargarla, bajamos a 5, 7, aguantamos. 4, 6, aguantamos. 5, aguantamos. Y 7. Básicamente, el final sería: venimos a las 13, 1, 2, 3, 13. Básicamente es eso, ¿vale? Ok, sería eso, ¿vale? Les digo, esta guitarra se escucha espectacularmente bien. Se ponen los cascos si lo necesitan y lo siguen todo con el dedito para que vean que está exacto, ¿ok? Continuamos. Del 0,22 al 0,32, como ven, es exactamente lo mismo que les he contado hace un momento, pero el final cambia. En este caso no es simplemente aguantar, sino que las partes que están en 5,7, ¿vale? Solo 5,7 en sexta y quinta, hacerlas más suavito y luego estirar hasta cuarta cuerda cuando ya haremos la tercera vez, ¿vale? Se trataría de eso, ¿vale? Pues lo mismo en los mismos trastes. Vale, ahí no lo he puesto, pero técnicamente durante el 5 y el 7, ¿vale? Debería haber palmute, pero claro, eso ya es una técnica un poco más complicada para gente que no tiene demasiada experiencia. Entonces, básicamente tendríamos que hacer en estas dos y luego estirar, ¿vale? La tercera vez sin el palmute. Vale, después subimos otra vez y al final algo a tal que así sería, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, si en esa parte no hacen palmute tampoco van a morir porque la canción les va a salir bastante bien. Y continuamos. Del 0,32 al 0,41 ahora viene otra parte igual, mantenemos las quintas,
Pero ojo con el tiempo, habría que hacer 1, 2, 1, 2, 3, 1. Ojito con eso, ¿vale? Porque está enseguida. 1, 2, 3, en 5 y subimos a 7. Con lo que vuelvo a empezar. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y cambiamos aquí debajo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Básicamente es eso, es más. Es como ágil, pero sí, es básicamente pam, pam, píbura, pam, pam, pariburiu, pam, pam, píbura, pam, pam, tariduriu. Algo tal que así, ¿vale? Debajo, como ven lo mismo, esto no son guitarras distintas, sino que mantiene lo que hay debajo. Después de del 7 aquí, seguimos arriba. Pum, pum, tiro, la, tan, talaren. Vale, esto es igual, tan, tan, tiro, la, len. Aquí cambiamos al 6 y ojo ahora, al 4, 6. Hacemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 seguidas esta vez. Y bajamos a 2, 4. Y justo desde que alargamos un poquito, hay que hacer 6 mutados en X. Así que dejamos de apretar. Si quieren, con el corazón tocamos todas las cuerdas para poder hacer las X tranquilamente en todas las cuerdas y listo. Vale. Entonces, al llegar aquí, lo de arriba es lo mismo. Las dos primeras partes son lo mismo. Y aquí sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo tan así. Pues todo esto seguido. Y continuamos. Ahora, como ven, parte prácticamente repetida. Realmente ya esto lo hemos visto, sea por un lado o por el otro, ¿vale? El ritmo sería el mismo, pero esta vez el 7-9 debajo. Pam, pam, 1, 2, 3, 4, tan, tariru, liru. Caemos a 4, 1, 2, 3, 4, tan, tariru, liru. Algo hacemos arriba. 1, 2, 3, 4, 2, tariru, liru. Y aquí seguido. Así que realmente es una mezcla de varias partes. El ritmo y las quintas de antes y el chan, 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 que ya lo hemos hecho en otras partes también anteriores. Continuamos. Ahora, como ven, del 0.50 al 0.59, digamos que es exactamente lo mismo que antes, que lo que acabo de explicar anteriormente, pero el final, como ven, otra vez vuelve a ser como antes. El tema de hacer tres veces. Chan, 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 chan. Entonces, ojito con eso, mezcla cosas, el ritmo es el de antes y ahora el final es diferente. Continuamos. Ahora dos partes más repetidas, así que genial, nos quitamos cosas de encima. Del 0.59 al 1.49 se vuelve a repetir todo desde el 0.09 hasta el 0.59. Detalle con eso, ¿vale? Así que hay que volver a repetirlo todo prácticamente entero. Lo que acabamos de hacer hasta aquí. Y luego continuamos del 1.49 al 1.58, es igual que del 0 al 0.09. Así que sí, prácticamente estamos haciendo todo lo que hemos enseñado ya, pero un poco desordenado al final. Y seguimos. Del 1.58 al 2.21 está esto que está aquí, que es básicamente, después de todas las partes repetidas, terminar en 7, en la quinta esta, y hacer 1, 2, 3, 4. Después irnos corriendo a 19.19, ¿vale? 15, 17, 19. Y hacer, básicamente, a ver, ahí. Vale, pam, pam, pam. Se oye algo tal que así, y luego empiezan acordes normales. Por fin hemos quitado las quintas. Lo malo es que son acordes que tienen cejilla. Para los que no lo controlen mucho, pues un poco fastidiado. Pero bueno, se pueden hacer. Entonces nos vamos a traste 7 y hacemos como si fuera la forma de un fa, y esto va a ser un si en este traste, ¿vale? Un si mayor, lo tocamos, y serían 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ahora, ojo, bajamos un traste nada más y tenemos un la. Con la misma posición, 1, 2, 3, 4, lo mismo. Subimos otra vez a 7, pero esta vez cambiamos la posición y la haremos así, como si fuera un si mayor, ¿vale? Como si fuera un si mayor en do, pero esta vez en traste 7. Yo, en vez de así, lo hago con un solo dedo, me resulta muchísimo más fácil pisar las tres cuerdas con un dedo, ¿vale? Esto sería un mi mayor, 4 segundos también. Les vuelve a pedir el si dos veces, así que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Después, ojo, les pide volver a bajar al traste 5, por lo que hacemos otro lado. 1, 2, 3, 4, otra vez el mi. 1, 2, 3, perdón. Otra vez el mi. Y luego otra vez el si, ¿vale? Ok, es que tengo la mano aquí contraída. Lo que tiene poner la posición para grabar un poco más fastidiada de lo normal. En fin, básicamente es eso. Seguir cada 4 segundos y en el momento en el que pone el si por 2, pues ya saben, toco una vez, espero 4 segundos y luego otra vez. Bien, continuamos. Del 2.21 al 2.32 viene esta parte enorme y que tendrán que, en este caso, sí elegir entre las dos guitarras, ¿vale? O la parte alta, que ya es algo conocido, que no voy a explicar porque lo han visto más de 1000 veces,
Además es el ritmo este, pam, 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 ¿vale? Y la guitarra de abajo sí cambia. En este caso vamos a hacer 6-8 e intentar que la cuarta cuerda no suene, por lo que con el índice tendremos que hacer una pequeña curvatura para que no suene y poder rasguearla las tres. Entonces, aquí se trata de hacer exactamente el mismo ritmo, solo que de esta manera. Chan, 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 chan. Cambiamos a 6-4. 1-2-1-2-3-4. Otra, 1-2-3-4-5. Subimos a 7-9 en sexta cuerda y hacemos lo mismo. Pam, 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 pam. Vale, solo que ojo aquí. Pam, 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 pam. Vale, en este caso hay un cambio antes. 1-2-1-2-3-4 con el cambio. 1-1-2-3-4-5. Y bajamos otra vez al 6-8. 1-2-1-2-3-4. 1-2-3-4-5. Básicamente sería eso. ¿Ok? Pues elijan la guitarra que quieran y seguimos. Del 232 al 237 estamos casi terminando. Como ven, en la parte alta, otra parte repetida prácticamente. Solo que en este caso hacemos en quinto traste. Y luego en 7 hacemos eso que está ahí 4 veces. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3. Eso 4 veces. ¿Ok? Y en la parte de abajo mantenemos lo que estábamos haciendo, o sea, que elijan guitarras. Tendría sentido que si antes eligieron la primera guitarra, ahora hagan también la primera. Y que si antes eligieron la segunda, elijan ahora la de abajo, como quieran, ¿vale? Pero la de abajo seguiríamos más o menos con lo mismo. Pam, 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 pararara. En traste 4, subimos a 7. Y aquí, ojo, igual que arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subimos a 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subimos dos trastes más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acabaríamos en 4, 16. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, ¿vale? Esa subida la va haciendo mientras la guitarra de arriba se mantiene en 7, 9. Vale, y continuamos. Prácticamente estamos terminando ya con esto. Como ven, partes repetidas, no las digo para que simplemente las apunten y no perder más tiempo. Del 2.55 al 3.07 está esto que está aquí, que también son partes ya más que vistas. Lo único cuidado al final, que hay un 12-14, por lo que vamos a tener que hacer las quintas aquí y hacer 1-1-2-3-4-5-6 dos veces, así que 1-1-2-3-4-5-6, 1-1-2-3-4-5-6, ¿vale? Seguidito. Y terminamos ya con esto, que es una parte repetida, del 3-0-7 al 3-21, que es el final, es igual que el 0-0-9, pero se repite 3 veces en vez de 4 y termina con un rasgueo en 7-9-9, pero en quinta cuerda, o sea aquí. Así como terminaría la canción, ¿vale? Pues nada, espero que les haya gustado. La verdad que es relativamente sencilla si dominan las quintas. Y nada, les dejo como siempre en las redes sociales para que me sigan, para que sepan cuando subo vídeo, para que se enteren de mi día a día. Y también la fotito para que se suscriban. Como siempre, si es el primer vídeo mío que ves, suscríbete que es gratis y así aprendes algún temita que otro de vez en cuando. Y nada, porfa, like y compartir, que eso ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.